Por casi 2000 años, la Iglesia Católica Romana fue reconocida por sus fieles como la Iglesia Santa Católica y Apostólica. Una iglesia mundialmente unida no solo por un rito común de la misa en un mismo idioma, sino por creencias compartidas, tradiciones seguidas y por la proclamación de dogma infalible. Hoy esa iglesia es una casa dividida contra ella misma, separada entre tradicionalistas y modernistas, entre la santidad de lo antiguo y el liberalismo de lo nuevo. Otrora, las espiras magníficas de las iglesias católicas de todo el mundo se extendían como brazos al cielo, proclamando con orgullo la majestad de Cristo Rey. Y estatuas y pinturas infinitamente santas se mantenían en silencioso tributo al mismo Cristo y su gloriosa Virgen Madre, mientras que himnos y cantos solemnes se elevaban y resonaban en tributo al Dios Trino y Uno. Pero en el siglo XX hemos visto abrirse camino a las fuerzas ardientes de la Reforma Liberal. El Papa Juan XXIII, un bien conocido modernista, expresó su deseo de dejar entrar aire fresco en la Iglesia. Entonces, en 1962, simbólicamente abrió las ventanas convocando el Concilio Vaticano II. Como si fuera una inspiración satánica, repetición de lo sucedido durante la Revolución Protestante del siglo XVI, el Concilio no perdió tiempo coqueteando con muchos de los errores cometidos por herejes como Lutero, Cranmer, Zwinglio, Calvino y otros cuya influencia habían barrido en Europa y más allá. Los modernistas conciliares incluyeron a los que previamente atacaron las doctrinas fundamentales de la Iglesia, que habían cuestionado la divinidad de Cristo como también la virginidad perpetua de su Santísima Madre. Además, habían desafiado la veracidad del pecado original, el infierno y la transubstanciación. Y su influencia se manifestó en las proclamaciones del Vaticano II, que facilitaron el camino para eventualmente alterar los ritos de todos los sacramentos. Las exigencias para reformar la Iglesia sonaban a lo largo de la Basílica de San Pedro, dando eco a las exigencias de Martín Lutero de unos 400 años antes. Y antes de que terminaran las sesiones finales del Concilio, los cambios se insinuaron dentro de la misa. El Vaticano II terminó en diciembre de 1965. Ahora las fuerzas liberales, de las que habían advertido algunos papas previos, explotaron con furia errada. Y el espíritu del Concilio dio paso al nacimiento del Novus Ordo, el nuevo orden de la misa y, en efecto, el comienzo de una nueva iglesia. El mismo Pablo VI, siempre partidario del Vaticano II, más tarde reconoció que muchas nubes, tormentas y oscuridad habían seguido al Concilio y que el humo de Satanás había entrado a la iglesia. Pero ni aún él pudo prever la destrucción y desacralización que se acercaban. Un aspecto obvio de la Revolución del Vaticano II es el cambio en la arquitectura de la Iglesia. En los últimos 30 años, muchas estructuras antiguas y magníficas han sido modificadas o destruidas. Y después del Vaticano II, la jerarquía ordenó que los grandes templos, que también son obras de arte, ya no se construyesen porque son un agravio al pobre. Salvo raras excepciones, la construcción de estructuras nuevas y magníficas dedicadas en honor a Dios fueron reprimidas. Y la advertencia de Judas a María Magdalena de que no se malgastara dinero en el servicio de Dios se repite en la sensibilidad de lo socialmente correcto que inspira actualmente el diseño de tantas iglesias católicas. La mayoría de estas nuevas estructuras no solamente son estéticamente nulas, sino que a menudo se asemejan a templos paganos. Y otras ya no se llaman iglesias, sino comunidades. Aun cuando los exteriores de las iglesias quizás no ofendan a los pobres, sus interiores se asemejan más a auditorios y teatros vacíos, y aún a templos de la nueva era, que a lugares de culto católico. Al mismo tiempo, los interiores, una vez sagrados de iglesias antiguas, han sido transformados en simples fachadas, privadas de gracia y solemnidad pasadas. El mobiliario tradicional y santo que por generaciones fuera identificado exclusivamente como católico ha sido destruido, en lo que puede parecerse a la destrucción y desacralización forjados
por el reino de terror de la Revolución Francesa en los años que siguieron al Vaticano II, hemos visto virtualmente cómo se han desmantelado y saqueado las iglesias católicas alrededor del mundo. Michael Matt, editor del periódico The Remnant, describe sus propios recuerdos escalofriantes de una experiencia similar en su niñez. Fue también en la iglesia cuando vinieron los cambios, que el mármol del altar mayor fue cortado con cegueta y serruchado en pedazos, y hasta la fecha, si alguien de ustedes visita el periódico The Remnant, puedo llevarlos al estacionamiento de la iglesia en que yo fui bautizado y mostrarles cómo los pedazos se usan como topes. Imitando una práctica hereje iniciada en el siglo XVI, los altares de mármol han sido reemplazados por mesas, aún en la más católica de todas las iglesias católicas. Ahora se hacen de cualquier cosa, desde madera hasta plástico. Ya no contienen las piedras del altar. Carecen de lo sagrado que tenían los altares improvisados en el frente de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, estas mesas de carnicero parece que fueran lo adecuado para lo que en la Iglesia del Nuevo Orden se ha convertido en cena comunitaria, en vez de sacrificio incruento ordenado por Cristo. Parece que Lutero, después de todo, triunfó en la iglesia moderna. Y nuestro Señor ha sido relegado a una posición de desconocido. No solamente su imagen ha sido despojada de las cruces en iglesia tras iglesia, si es que aún quedan algunas cruces, sino que los tabernáculos que contienen el Santísimo Sacramento junto con las lámparas del santuario han sido eliminados del lugar principal de honor sobre el altar y consignados a sitios insignificantes o apartados a diferentes salas. Todo esto a pesar del decreto de la Sagrada Consagración de Ritos del año 1957, prohibiendo categóricamente que los tabernáculos estuviesen situados fuera del altar. En San Juan capítulo 20, versículo 2, María Magdalena lamentaba: "Se han llevado al Señor y no sabemos dónde lo han puesto". Trágicamente, sus palabras viven de nuevo hoy. Aún más, las imágenes de Nuestra Santísima Madre, otrora prominentemente situadas en todas las iglesias católicas del mundo, en muchos casos se unieron a estatuas y santos de ángeles que hoy son visiblemente ausentes. Ciertamente, si aún podemos encontrar arte o estatuas, frecuentemente son grotescas o blasfemas, y aún representaciones feministas de la Última Cena. Una custodia hecha de una botella de vino o una representación modernista de la Santísima Virgen que inspiran más a pensamientos diabólicos que a pensamientos sagrados. Los crucifijos se han convertido en imágenes abstractas o han sido reemplazados por un Cristo resucitado, y aún la cruz protestante sin el cuerpo ha sido reemplazada por un símbolo de más. Los accesorios tradicionales de la iglesia que han sido víctimas del modernismo se comprenden en una larga y triste lista. Reclinatorios y comulgatorios ya no se construyen en las nuevas iglesias y han sido eliminados en muchas iglesias antiguas. Los altares laterales casi han desaparecido. Y los vitrales que un día representaron la historia de la iglesia y las vidas de los santos han sido reemplazados por mosaicos inútiles que no significan nada. Basta ya del espíritu del Vaticano II. Otrora las iglesias católicas eran lugares solemnes de oración, donde se observaban silencio y dignidad en reverencia a la presencia real de Cristo. Hoy día son centros sociales de reunión, llenos de ruido irreverente, como si se estuviera en un teatro, cine o estadio de deportes. Y en muchos casos la oración y contemplación reverente han sido reemplazados por danzas interpretativas. Así como la modestia en el vestir fue víctima de los excesos de los años 60, hoy día la vestimenta, otrora conservadora de los hombres y las mujeres con mantilla en la cabeza, han sido reemplazados por vestidos que son más apropiados quizás para un día de campo. Pero estas señales exteriores de falta de respeto no solo se limitan a los fieles. En la iglesia posconciliar, el clero parece que prefiere vestirse como seglar en público y actuar de artistas en la misa. Y no solo se debaten como si fueran nuevas las ideas del cielo, el infierno y el purgatorio, sino que incluso el concepto del limbo se reinterpreta en el santuario. Y en muchas parroquias, el papel del sacerdote se ha convertido en menos espiritual y más como el de trabajador social o de activista, que actúa más en lo políticamente correcto que como vehículo para salvar almas inmortales. Las monjas incluso han abandonado sus hábitos tradicionales. John Venary, editor del periódico Catholic Family News, vio estos cambios desde la primera fila de un colegio católico.
Cuando yo estaba en primer grado, lo único que podíamos ver de Sister Joan Labouré era su cara y sus manos. Cuando llegué al octavo, pude ver que Sister Kevin Leonard tenía cabello rojo y venas varicosas. Inclusive, algunos príncipes de la iglesia han adoptado vestimentas designadas para expresar posiciones sociales o políticas, en vez de encarnar rituales, mientras que otros se ponen vestidos inspirados en el paganismo en nombre de la diversidad y cultura. El Papa Pablo VI estableció los precedentes para los cambios cuando, en 1964, cedió su anillo papal y crucifijo al budista U Thant, entonces secretario general de las Naciones Unidas. Y dirigiéndose a esa organización de gobierno mundial, el Papa dijo: "Los pueblos de la tierra se tornan hacia las Naciones Unidas como la última esperanza de paz y armonía". He aquí una curiosa declaración del Vicario de Cristo. El nuevo crucifijo papal, adoptado posteriormente por Pablo VI y usado por sus sucesores, contiene una cruz desformada e inclinada y un Cristo delgado con las piernas abiertas. Una imagen atribuida a los satanistas del siglo V. La tierra papal, con sus tres aros que representan a la Santísima Trinidad, ha sido abandonada. Pablo VI nunca más se la puso después de su investidura, eligiendo la mitra de obispo en su lugar y proclamando en 1975 que en el futuro al pontífice no se le exigiría ponerse corona. Su sucesor, Juan Pablo I, eligió no ser coronado papa y declinó la coronación tradicional. Optó por una ceremonia que él mismo ayudó a diseñar y fue el primer papa que no usó la corona que siempre simbolizó el liderazgo de la Iglesia Católica Universal. Juan Pablo II siguió su ejemplo. Pero la vestimenta eclesiástica o la ausencia de ella no son lo único de la nueva iglesia que ofende. Por todos los tiempos, los solemnes y bellos cantos gregorianos fueron considerados la música oficial de la iglesia. Y según pasó el tiempo, la música más espléndida jamás compuesta por los grandes maestros fue escrita para la celebración de la misa. Y la influencia de dicha música ha ido más allá de su origen religioso. El doctor David Alan White, profesor de inglés de la Academia Naval de Estados Unidos y un estudioso de la música clásica, ha dicho: "Esa misa nos dio la música occidental más antigua en escritura, es el canto gregoriano. Si ustedes toman un curso en la historia de la música, comenzarán con canto y seguirán con música sagrada, y no se secularizará hasta mucho después. Pero cuando así sea, seguirán viendo a Mozart y a Haydn escribiendo misas y a Beethoven, que era caprichoso y gruñón, probablemente con justa razón debido a su sordera, que luchó con Dios toda su vida mientras escribía su gran misa solemne, pidiendo un sacerdote en su lecho de muerte. Esta es la música tradicional". Estas piezas clásicas magistrales siguen siendo ejemplos de algunas de las más nobles y alentadoras creaciones del hombre, un legado cultural y religioso. ¿Y cuál será el legado de la música posterior al Segundo Vaticano? Pero hay cambios en la iglesia moderna que van más allá de lo que se oye y se ve. Cambios menos visibles, pero mucho más importantes. Indudablemente influenciados por la presencia de un gran contingente de observadores no católicos en el concilio, las reformas decretadas por la Constitución de la Liturgia del Concilio Vaticano II llevaron a enmiendas arrolladoras en los ritos de los siete sacramentos. Solo durante el reinado de Pablo VI, todos los sacramentos sufrieron cambios mayores. Un ejemplo importante es el sacramento del bautismo. El nuevo rito, visto aquí durante una misa del nuevo orden y realizado por un diácono, mientras que el sacerdote observa, tiene gran semejanza al orden del bautizo que creó Lutero en 1526. El rito tradicional católico incorpora ciertas cosas como exorcismos, al soplar al bautizando, las oraciones correctas, la aplicación de la sal y la unción antes y después del bautismo.
todos son elementos que fueron eliminados por Lutero y que también han sido eliminados en la Iglesia moderna. Y ahora parece que la ceremonia del bautismo es solamente una iniciación a la comunidad cristiana en vez de la redención del pecado original. El rito del sacramento de la penitencia también ha sufrido cambios extraordinarios. En 1977, un nuevo rito de reconciliación fue decretado para la Iglesia Universal, y la palabra confesión desapareció como un detalle histórico. Pero la confesión es uno de los aspectos que distinguen a los católicos de los protestantes y de otras religiones y sectas. Es una obligación solemne durante la cual el penitente confiesa sus pecados, declara la contrición sincera, hace propósito de enmienda, pide perdón y recibe la absolución del sacerdote. En muchas iglesias del Nuevo Orden, los confesionarios han sido eliminados o se han convertido en salones de reconciliación, en los cuales el sacerdote y penitente conversan. Eso también hace eco del punto de vista de Martín Lutero, que la penitencia es simplemente un reconocimiento de errores pasados, un retorno a la tranquilidad de conciencia, sin ninguna contrición por haber ofendido a Dios. Y las confesiones tradicionales del sacerdote y del penitente solos han sido, en muchos casos, suprimidos por ritos de absoluciones generales, a menudo ilegales, en violación directa del derecho canónico o contrarios a los deseos del Santo Padre. Mientras que en muchos casos, los pocos confesionarios tradicionales quedan vacíos. En cuanto al rito del sacramento de confirmación, una cita de Pablo VI resume todos los cambios del Vaticano II. Dijo en parte que solamente se conservaron las bendiciones iniciales sobre todos los confirmantes. Eso a pesar de que la mayoría de los teólogos han mantenido que la sustancia esencial, las acciones que se exigen en el sacramento, consisten en la imposición de las manos y la unción con el santo óleo. Además, la forma antigua, o palabras de confirmación, como especifica el Concilio Dogmático de Trento, significan que el obispo ha impuesto el sacramento. Yo te marco con la señal de la cruz y te confirmo con el óleo de salvación. Pero las palabras nuevas, quedas marcado con el don del Espíritu Santo, se asemejan solo a una simple bendición, que ha sido impartida hasta en un juego de grandes ligas en un estadio de béisbol, mientras que la congregación de fanáticos comen hot dogs y cantan himnos alusivos al juego. Una imitación grotesca del sacramento que llama al receptor a ser un soldado de Cristo, como fuera encarnado en la gloriosa Juana de Arco. El rito del sacramento del matrimonio, sin embargo, ha cambiado poco después del Vaticano II en lo que se refiere a la ceremonia en sí, excepto el aumento en matrimonios mixtos donde el sacerdote, con o sin el celebrante no católico, administra el rito a ambos partícipes, creyente y hereje por igual. Cristo elevó el sacramento del matrimonio de un simple contrato a la divinidad de un sacramento, invalidando la ley del Antiguo Testamento y haciendo que el matrimonio válido sea indisoluble, no obstante el rey Enrique VIII y sus 7 esposas. Pero los problemas con los matrimonios católicos hoy día tienen que ver más con la ligereza con que se abandonan los sagrados votos con la bendición de la nueva iglesia. En el capítulo 16, versículo 18 de San Lucas, Cristo nos dice: cualquiera que deje a su esposa y se case con otra comete adulterio. Y antes del Vaticano II, la iglesia consideraba que divorciarse y volver a casarse era pecado mortal bajo pena de excomunión. Pero ese decreto fue anulado por los obispos católicos americanos en el año 1977. Ahora ellos piden disculpas a los divorciados y vueltos a casar. A los que no se les ha permitido recibir los sacramentos de la iglesia, incluyendo divorciados y vueltos a casar, y a los que no se les ha demostrado debida hospitalidad, les pedimos perdón. Las anulaciones se han convertido en nueva válvula de escape. De 1952 a 1956, la Iglesia solamente otorgó 392 anulaciones en todo el mundo. Pero en 1968, después del Vaticano II, hubo 450 anulaciones solamente en los Estados Unidos. Y en el año 1997, el número de anulaciones había explotado a más de 73.000 en todo el mundo. Curiosamente, la nueva Iglesia insiste en el divorcio antes de conceder la anulación. Un ejemplo raro aún en el patrón de los modernistas
es el de un padre de tres que, divorciándose después de 24 años de matrimonio, obtuvo la anulación y posteriormente se convirtió en sacerdote. Pero estos incidentes son poco en vista de los cambios que ocurrieron en el rito del sacramento de la orden sacerdotal. El Vaticano II decretó oficialmente que los ritos de las ceremonias y sus textos fueran corregidos. Y sin duda que fueron corregidos, a pesar de la declaración del Papa Pío XII en Sacramentum Ordinis, que a nadie se le permitiera cambiar el rito. Mientras que habían existido 8 pasos que involucraban directamente la ordenación sacerdotal, en 1968 se redujeron a 2 debido a cambios hechos por Pablo VI, aunque los cambios fueron prohibidos por el Concilio de Trento. En el rito de ordenación sacerdotal tradicional, el obispo instruye al candidato diciéndole que la misión del sacerdote es ofrecer sacrificio, bendecir, guiar, predicar y bautizar. Hoy día, sin embargo, el ordenado es simplemente consagrado a celebrar la liturgia. Pero de un significado mucho mayor es que se han eliminado ciertas oraciones esenciales. A los sacerdotes ya no se les concede específicamente el poder de cambiar el pan y vino en cuerpo y sangre de Cristo, se les ordena específicamente que perdonen los pecados. Estas omisiones son paralelas a la eliminación de numerosas oraciones de ordenación de los reformadores protestantes del siglo XVI, como el rito del nuevo orden, que reduce al sacerdote a presidente de la asamblea. De nuevo, los espíritus de Lutero y Cranmer se pueden ver rondando el recinto oscuro del Concilio Vaticano II. Debido a estos cambios cuestionables, algunos teólogos y doctores tienen graves dudas acerca de la validez del nuevo rito de ordenación y del clero investido. Otro cambio deplorable en los ritos de los sacramentos es la extrema unción, comúnmente llamado el último rito, llamado así porque en muchos casos es el último sacramento de la vida del receptor. Es literalmente la última oportunidad de recibir la gracia especial antes de enfrentarse al juicio de Dios, y es administrado por un sacerdote cuya misión principal es la salvación de las almas. Este rito fue reemplazado obligatoriamente en 1972. Se llama la unción de los enfermos. Discrepando con la extrema unción, el nuevo rito se ocupa más en curar el cuerpo y confortarlo que salvar el alma. Las palabras, que el Señor perdone todos los pecados que haya cometido, cambiaron a, que el Señor en su amor y misericordia te ayude con la gracia del Espíritu Santo. Se ha perdido el importante ruego de implorar el perdón de Dios. Más aún, en el nuevo rito se promueve la celebración comunitaria, en vez de algo personal entre el penitente y el sacerdote. Muchas veces se ha convertido en una bendición general o de grupo para personas mayores o para enfermos. Y ahora ofrecen clases para morir, donde se explica lo fácil que es ir al cielo. Pero hay algo más importante, más trágico y más doloroso de lo que hemos perdido en la división de tradicionalistas y modernistas. Va al mismo corazón y alma de nuestra fe. Es el sacramento de la Sagrada Eucaristía, el santo sacrificio de la misa. La misa tradicional en latín ha sido transmitida cuidadosamente a través de los años, la verdad de nuestro Señor tal como fue recibida por los apóstoles. Para mantener esa verdad, el Papa San Pío V codificó e infaliblemente canonizó la misa para todos los tiempos y en perpetuidad, en quo primum. Esta bula papal de 1570, con toda su autoridad, termina con un aviso. Si cualquier persona se atreva a cambiar este decreto, déjenle saber que ha incurrido la ira de Dios Todopoderoso y de los santos apóstoles Pedro y Pablo. El texto completo de esta proclamación apareció en la carátula de todos los misales del altar desde ese momento y fue ratificado por la sucesión de unos 35 papas hasta Juan XXIII. Pero el Papa Pablo VI, ignorando la advertencia de San Pío V, estableció una comisión para instituir las reformas ordenadas por el Vaticano II, muchas de las cuales reflejaban las poderosas influencias de observadores no católicos que asistieron al concilio. Luego, en el año 1969, Pablo VI impuso el nuevo rito de la misa
a la feligresía católica mundial. De nuevo, John Venery. El periodista Jean Guiton, muy amigo del Papa Pablo VI, confirmó que el firme propósito del Papa fue protestantizar la liturgia. En una entrevista de radio, Guiton dijo: la intención de Pablo VI fue reformar la liturgia católica para que casi coincidiera con la liturgia protestante. Pero lo curioso es que Pablo VI hizo esto para que se asemejara lo más posible a la cena protestante del Señor. Pablo VI tenía la intención ecuménica de eliminar lo que fuera demasiado católico para asemejarla más a la misa calvinista. El nuevo orden de la misa, o Novus Ordo, quedó marcado por sus claras concesiones al ecumenismo. Pero no es sorprendente a la luz del hecho de que lo escribió el arzobispo Aníbale Bugnini, un conocido masón con la ayuda de 6 ministros protestantes. Al principio, el nuevo rito de la misa no parecía diferente. Solamente un alejamiento gradual del latín. Luego los misales pequeños en inglés, darse la señal de la paz y la mano. Se añadió una frase protestante al final del Padre Nuestro. Pero los cambios fueron tan implacables como engañosos. Y hemos despertado dándonos cuenta que hemos perdido muchos puntos esenciales de la doctrina católica. Por ejemplo, el reconocimiento de la presencia real de nuestro Señor en el altar. Ahora está la pregunta de la sustancia apropiada para la Sagrada Eucaristía. Los ingredientes correctos. La Iglesia siempre enseñó que el pan debía ser pan sin levadura, hecho de harina de trigo y agua natural, y el vino debía ser producto de uvas maduras. Cuando estos elementos han sido consagrados, se convierten en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, la víctima perfecta del sacrificio, el sacrificio perfecto, ofrecido a Dios para nuestra salvación. Y lo que constituye un sacrificio aceptable se estableció en el Antiguo Testamento. Jerry Matatix, un líder católico, apologista y presidente de la Fundación Bíblica Internacional, nos explica. En las Escrituras, Dios pidió a los fieles que den lo mejor de ellos. Los israelitas fueron llamados a darle a Dios una oveja sin mancha. No podían darle una oveja ciega, coja o pequeña. Tenían que darle la más robusta, la mejor que tuvieran. Como está escrito en el Génesis, Abel ofreció a Dios lo mejor de su rebaño, sus mejores animales, para celebrar el sacrificio perfecto. Y esto agradó a Dios y fue aceptado. Pero Caín ofreció los frutos de la tierra, y Dios no aceptó estos dones inferiores. Dones que en la nueva iglesia se llaman frutos de la vid y del trabajo del hombre. Verdaderamente un sacrificio inferior, como fue el de Caín. Como resultado, si le ofrecemos a Dios la nueva misa, el sentido común nos dice que le estamos ofreciendo algo inferior a Dios. Menos noble, menos maduro, menos sublime, menos elevado, menos exacto, menos glorificante, menos majestuoso, menos trascendente que si se le ofreciera el antiguo rito. ¿Y qué más inferiores son los llamados sacrificios en las iglesias del nuevo orden, donde las galletas o cualquier otro producto horneado sustituyen el pan sin levadura? ¿Donde el jugo de fruta o bebidas gaseosas toman el lugar del vino? ¿Donde la sangre consagrada de nuestro Señor Jesucristo se desecha entre vasos sucios como después de una fiesta? Peor aún son las revisiones de la forma de la Sagrada Eucaristía, las palabras. Palabras que Cristo mismo usó durante la consagración. Han sido cambiadas tan drásticamente en las nuevas oraciones eucarísticas que la transustanciación, el cambio del pan y vino al cuerpo y sangre de Cristo, se hace cuestionable. La declaración de Cristo de que su sangre fue derramada por ti y por muchos ha sido cambiada a por ti y por todos. La diferencia entre las palabras muchos y todos es obvia, y este cambio introdujo un concepto de salvación que incluye a todos, que claramente no fue la intención de nuestro Señor. Es interesante que en otros ritos católicos aprobados, e inclusive en la Iglesia Episcopal, se mantiene la palabra muchos en sus oraciones eucarísticas. Solo la Iglesia de Martín Lutero y la nueva Iglesia Católica han cambiado de muchos a todos. Más allá, las palabras misterio de fe, que reconocen el misterio de la transustanciación, han sido eliminadas de la consagración del vino. De acuerdo a la Sagrada Tradición, estas fueron las palabras de Cristo, afirmadas por los papas a través de los años y preservadas para todos los tiempos en cuo primum,
Pero en la nueva misa de Pablo VI, estas palabras se refieren a la declaración amistosa protestante: Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo volverá. Más una afirmación de lo obvio en vez de un artículo de fe, y ciertamente no un misterio. Se han perdido también de la misa las oraciones al pie del altar, y muchas de las oraciones del ofertorio, y las oraciones leoninas. Unas 35 oraciones en total, borradas junto con numerosas reverencias, símbolos y gestos que las acompañaban. Y borrado también el último evangelio. En su lugar no nos sorprendería escuchar que el Padre ha abandonado el edificio. También en la nueva iglesia se ha perdido la noción que solo las manos consagradas del sacerdote pueden tener contacto con el sagrado cuerpo de nuestro Señor. Nada menos que la autoridad de Santo Tomás de Aquino, el doctor y ángel de la iglesia, ha declarado: en reverencia al sacramento, solo las manos consagradas deberán tocarlo. El Concilio de Trento enfatizó que aún las manos del sacerdote que han tocado el cuerpo consagrado de nuestro Señor no deberán tocar nada más, ni incluso el cáliz sagrado, hasta que hayan sido lavadas con agua y vino sacramental. Está claro, los puntos esenciales de la doctrina que conciernen a la misa, como la presencia real, la realidad del verdadero sacrificio y las facultades del sacerdote, se han convertido en temas cuestionables, puntos de doctrina que en la misa antigua quedan afirmados sin duda alguna. Refiriéndose a lo externo de la misa, uno de los más alarmantes cambios incluye el uso de mujeres monaguillas, inicialmente prohibido por el Papa, y la sustitución de una mesa por el altar. Han eliminado los crucifijos. El sacerdote da la cara a la gente. La Eucaristía es ofrecida en las dos especies: comunión en la mano y ministros eucarísticos. Esta última abominación es permitida en la nueva iglesia a pesar de haber sido contrariamente juzgada por la debida autoridad. De nuevo, las palabras de Santo Tomás: al igual que la consagración del cuerpo de Cristo corresponde al sacerdote, igualmente la distribución pertenece a él. Estos sacrilegios son manifestaciones de la triste falta de respeto de la nueva iglesia a la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. En muchos casos las hostias son tratadas como bocados sin importancia y distribuidas por manos irreverentes. Tal vez esto es una reflexión de los datos que indican que hasta un 70% de los sacerdotes modernos no creen en la transustanciación. No en balde que casi todas las iglesias del nuevo orden son tan parecidas a las protestantes. ¿Usted cree que esta iglesia católica parece diferente a esta protestante? Oigan esta versión del Padre Nuestro: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. ¿Hay alguna diferencia entre esta versión y la versión protestante? ¿Hay alguna duda que la Iglesia Católica moderna ha sido efectivamente protestantizada, envenenada por errores modernistas y protestantes que la atacan desde dentro? Pero no termina allí. Las bendiciones, el rosario, las novenas y otras devociones han desaparecido. Siguiendo los decretos del Concilio Vaticano II sobre el ecumenismo, los servicios con no católicos son ahora comunes. No para convertirlos al catolicismo, sino para establecer todas las religiones en un mismo nivel. Esto es algo que ha sido siempre condenado por la Iglesia tradicional. Esta mezcla, en palabras del decreto mismo, deberá fomentarse. Esto ha llegado a un nivel tan alarmante que inclusive las religiones paganas son honradas y autorizadas. Pero la verdad es absoluta. Solo puede haber una verdadera Iglesia, la que fundó Cristo. La negación de esto, la posición de todas las religiones a un mismo nivel, es negar la misma esencia de la fe católica. No queremos rebajar a aquellos que siguen religiones hechas por el hombre, como Lutero, Calvino, Wesley, Enrique VIII y otros, sino mostrarles el verdadero camino, invitarlos a participar, dándoles la bienvenida. Por eso fue que en el Concilio Vaticano I, el Papa Pío IX le envió una carta a los ortodoxos y protestantes, invitándolos a que volvieran a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque él de verdad los amaba y quería salvar sus almas del infierno. Cristo dijo: tengo otras ovejas que no están en este rebaño, a esas también tengo que traer, y ellas oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Aún hay católicos que se preguntan: ¿por qué debemos preocuparnos de algunos cambios?
No fue el Vaticano II efectivo para que la Iglesia creciera. Consideremos estas estadísticas alarmantes. De 1965 hasta 1998, debido en parte a la inmigración, la población católica de Estados Unidos creció de 45 millones a 60 millones. Pero durante este tiempo, el número de seminaristas disminuyó aproximadamente de 45 mil a 4.500. El número de seminarios disminuyó de 600 a menos de 200, y las ordenaciones sacerdotales bajaron casi a la mitad. A pesar de que el número de parroquias creció a 2.000, la falta de sacerdotes residentes creció 400%. Muchas de las diócesis han optado por usar carteles anunciadores para promover vocaciones. Las hermanas religiosas se han reducido de unas 180.000 a casi la mitad hoy en día. Y lamentablemente, en un estudio hecho en el año 1995, podemos ver cómo solamente el 25% de los católicos van a misa regularmente. Vaya crecimiento producto del Vaticano II. Incluso hay algunos que insisten en preguntarse, ¿es la misa todavía la misa? ¿No es todavía la Iglesia Católica? Trágicamente, la respuesta es no. Y es solo cuando revisamos estos cambios enteramente que la magnitud de lo que hemos perdido se hace obvio. Es una nueva iglesia, verdaderamente una nueva religión. Si no, ¿cómo se pueden explicar cosas como la misa de hula, los bailes en el santuario, las misas de payasos? Y para los católicos que mantienen que esos abusos no se cometen en sus parroquias, consideren esto. Incluso cuando los cambios externos sean mínimos, no son cosas como la arquitectura y la música las que son el problema principal. De vital importancia es lo que ha pasado con los sacramentos. Allí los cambios son menos obvios, pero universalmente peligrosos, y hay muchas serias y legítimas preguntas acerca de su validez. Así que no se trata de la nostalgia de tiempos pasados o por la misa en latín que nos obliga a volver al catolicismo tradicional. Es porque solamente una duda razonable de la validez de los sacramentos es causa suficiente para dejarlos. En efecto, de acuerdo al derecho canónico, es obligación católica hacerlo. Cualquier otra acción crea un daño grave a nuestra fe y a nuestra salvación eterna. Aquellos que vacilan en volver a la misa antigua porque temen que desobedecerían, no deben ir más lejos que Cuo Primo. El Papa San Pío V decretó que el rito del misal romano podía ser usado libre y legalmente y por virtud de la oficina apostólica. Y añadió, lo otorgamos y lo permitimos para siempre. Además, en 1995, Alfonso Cardenal Stickler proclamó que incluso el Papa no puede prohibir una misa que se ha dicho por siglos y que además ha sido la misa de miles de fieles y de miles de santos. Y su eminencia añadió que una comisión papal de 9 cardenales asignados por Juan Pablo II unánimemente acordaron que ningún obispo puede prohibir a ningún sacerdote católico que diga la misa tridentina. Y confirmó que los 9 cardenales habían determinado que la misa tradicional en latín nunca había sido oficialmente prohibida. Es vital tener en mente el aviso del Papa San Félix III. No oponerse al error es aprobarlo, y no defender la verdad es suprimirla. E inclusive negarse a confundir a los hombres malvados cuando podemos hacerlo, no es menos pecado que apoyarlos. Así es que no solamente somos libres de volver a la iglesia tradicional, sino que estamos obligados a hacerlo, porque ahora hemos visto los cambios desastrosos de la nueva iglesia. Con más importancia debemos reconocer la terrible pérdida que estos cambios han causado a la verdadera fe católica. Afortunadamente hay un camino hacia la restauración. Jesús prometió que su iglesia sería para siempre, así que es importante mantener la esperanza. Hoy día hay una reserva fiel y vital en esa iglesia verdadera. Las señales están en todas partes. Por ejemplo, los periódicos católicos tradicionales están floreciendo y representan una voz en la restauración y perseverancia del catolicismo tradicional. Más y más reuniones de seglares tradicionalistas se extienden por toda la nación y alrededor del mundo. Todos los años, un número creciente de católicos tradicionales participa en la costumbre penitencial de caminatas y peregrinaciones, como la antigua peregrinación de Chartres en Francia, hasta las más pequeñas pero no menos fervientes peregrinaciones en los Estados Unidos. Y todas terminan con la celebración de la misa tridentina.
Continuando la tradición de las viejas peregrinaciones, cientos de católicos se reunieron en el centro de Phoenix, Arizona, para una caminata espiritual. Católicos de todo el valle vinieron a unirse al evento de hoy, cantaron himnos y oraron, mientras sostenían estandartes religiosos. Algunos católicos dicen que esta caminata les ayuda a obtener la gracia y a fortalecer su fe. Y el resurgir de la participación laica es evidente en el aumento de los lugares donde se celebra el culto tradicional católico, aunque algunos no sean tan tradicionales en apariencia. Las misas en latín están disponibles alrededor de la nación, desde capillas independientes a las iglesias de la Sociedad de San Pío X hasta los portales de las casas de los feligreses, y algunos incluso que se predican en locales de hoteles alquilados. Aquí nos hallamos en esta pequeña catacumba en este hotel. Es lo que es, una catacumba moderna, tratando de entender cómo vamos a salir de esto, pues aún dentro de la iglesia no tenemos refugio seguro. También pueden encontrarse misas tradicionales en capillas de cementerios, capillas de boda y de vez en cuando, por una necesidad extrema, prestadas por iglesias protestantes. Pero este tipo de ecumenismo particular no ha sido aceptado por la jerarquía de la Iglesia Católica moderna. Y las misas tradicionales se celebran en casas elegantes donde incluso un piano, con los requisitos indispensables, sirve de altar. Otras se realizan a cabo en lugares más modestos, donde a veces significa que las personas traen sus propios reclinatorios. Gracias al directorio publicado por el padre M. E. Morrison, pueden localizarse fácilmente las capillas tradicionales a lo largo del país. Y como las iglesias católicas antiguas, todas ofrecen la inalterable, inmutable, solemne y sagrada misa de todos los tiempos, la misa tradicional en latín. Queda claro que el combate está trabado. Ahora todos debemos esforzarnos para aliviar los sufrimientos de nuestro Señor, pues de nuevo sufre la persecución. Estar a su lado cuando nuevamente es condenado, esta vez por los abusos modernos de su iglesia. Debemos ayudarlo a llevar la carga de esta nueva cruz que se le ha colocado en los hombros. La cruz de la falta de respeto, de la indiferencia y del sacrilegio. Por nuestra lealtad y fe debemos ayudarlo a levantarse cuando tropiece bajo el peso de lo profano e impío. Y ayudar a aliviar el dolor de su bendita madre, ignorada cada vez más por los modernistas, al ver ella a su hijo y a su iglesia sufrir esta nueva pasión. Y estamos llamados a ayudar a restablecer su lugar correcto al lado de su hijo. Debemos ser los nuevos ireneos que por nuestra continua devoción a la verdadera iglesia católica, ayudemos a levantar esta nueva carga moderna de Cristo. O nuevas Verónicas, que esparciendo la fe tradicional, limpiemos la sangre y lágrimas de tristeza de su magnífica cara. Como las mujeres de Jerusalén, también podemos llorar por nuestros hijos como nuestro Señor ordenó, pero luego debemos guiarlos para que no sigan a los ciegos. Y no importa cuántas veces tropiece nuestra iglesia bajo el peso del ataque liberal, como Jesucristo tropezó bajo la cruz, debemos ayudarla a mantenerse en pie igual que ayudaríamos a nuestro Señor mismo. Incluso cuando está despojada de su dignidad, como él fue despojado de sus vestiduras, debemos seguir la lucha por la verdad. Y con el dolor de los clavos y la agonía de la cruz, reemplazados por el dolor y la humillación de los que ya no honran ni respetan su nombre ni su precioso cuerpo y sangre, debemos trabajar todos para restaurar su gloria y la de su iglesia. Cristo una vez más ha sido retirado de la cruz en los templos católicos modernos a través del mundo, y su cuerpo consagrado ha sido ocultado en oscuros sepulcros. No obstante, Él resucitará como antes. Resucitado a través del amor y la fe de los que por su dedicación a su Sagrado Corazón y al Inmaculado Corazón de su bendita Madre, restaurarán la única y eterna Iglesia de Cristo. Confirmando la inalterable creencia en la verdad absoluta que ni él ni ella perecerán.